Oh, solo es Bob. Bob toca siempre en la mañana desde que, bueno, empecemos por el principio. Bob llegó a principios de la primavera. Él y su novia se la pasaba peleándose con la ventana todo el día. Todo pasaba estupendamente. Pero un día, solo él regresó. No sé qué le pasó a su novia, pero yo creo que, bueno. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because. O quizás solamente está empollando sus huevos. ¿Verdad que sí, Bob? ¿Bob? Ok. Bob no es el único pájaro que vive en mi jardín. De hecho, tenemos toda una gama de ellos. Ella es Mandy. Es la mamá gorriona. A Mandy le gusta asustar a pájaros más grandes que ella. Cuida muy bien su casa. Él es Benja, el esposo de Mandy. Y el que acaba de llegar es Héctor. A Héctor le falta un ojo. Se quiso meter en el nido de los gorriones y, bueno, no le fue tan bien. Benja no le tiene miedo. Creo. Ella es Marty. Es un poco nerviosa. Se la pasa volteando para todos lados para ver si alguien la va a atacar. Es de las más pequeñas del grupo. Adiós, Marty. Esa que viene ahí es Perla. Es de mis favoritas. Me gusta mucho el patrón de sus plumas. Y a ella le gusta presumirlas. Sí, ya vimos tus alas. Muy bonitas, por cierto. Ese que acaba de pasar es Franklin. Franklin es un poco tímido, aunque le gusta pasar toda la tarde en mi ventana. Cuando hace mucho frío, se hace bolita. Así. Es muy tierno. Ella es Estela. Es un poco miedosa, pero no importa. Esta paloma con delineador azul se la pasa rondando en mi jardín. Se llama Mariana. Es de mis favoritas.
Este que acaba de llegar es Ava. Le puse así porque parece una Vita. Y para ser sinceros, tenía algo de hambre. Ava es el más pequeño de todos. Y el más ágil también. No le gusta tener su pico sucio. Ahí viene de nuevo Franklin. Trae el pico sucio. Seguro se va a limpiar en mi ventana. ¿Qué pasa, Franklin? ¿Quieres agua? Ok. Él es Alberto. Es de los pájaros más grandes que vienen a mi jardín. A veces bulea a los gorriones y le gusta hacer hoyos en el pasto. Imagino que así busca lombrices e insectos para comer. Y al parecer también le gusta bañarse en el agua. No deberías de meterte al... Bueno... Rayos, ahora el agua está llena de mugre de Alberto. Creo que ya nadie va a querer tomar de ahí. Oh, parece que eso no es un problema. Hey, hola, gracias por llegar hasta esta parte del video. Es mi primer video narrando, así que si te gustó, dale like, compártelo y coméntame cuál de todos fue tu pájaro favorito. No todos lograron salir en el video, pero si me comentan lo puedo poner en el siguiente video. Gracias por ver, cuídense, hasta luego.